Bueno amigos, estamos en época de engorde de aceituna y como no puede ser de otra forma, nuestros árboles lo que necesitan principalmente son nutrientes. Así que lo que le estoy haciendo es echar estiércol de oveja y de caballo, ¿vale? Que se lo eché la semana pasada, para que con los riegos se vaya integrando cada vez más en la tierra y lo vaya absorbiendo el árbol por las raíces poco a poco. Estoy justo por detrás de la balsa piscina, que yo creo que este año va a ser más balsa que piscina. Y por detrás tengo parras, ¿vale? Que como veis, pues está también la uva engordando y yo creo que en apenas un mes, para finales de junio, estará lista para cosechar, para consumir y está buenísima. Y justo aquí detrás, porque es una zona, como veis, muy sombreada por los olivos, pues aproveché y puse algunas calabazas que me sobraron, ¿vale? Calabazas de... Piqué. Que Piqué ha venido a verme. ¿Qué pasa, Piqué? Son muy juguetones ellos. Bueno, pues eso, puse unas calabazas que puse de semilla y me sobraron. Son calabazas tipo vasca, ¿vale? Y las puse a una distancia más o menos de un metro una de otra, ¿vale? Ahí hay otra... Ahí más para adelante tenemos otra y así hasta el final y toda esta esquina. No están creciendo a pleno sol como les gusta a las cucurbitáceas y entonces pues se demora un poco. Pero bueno, así también prevenimos mucho de enfermedades y hongos como el oidio, que con una alta humedad, una alta radiación solar y mucha humedad se propaga rápidamente. Como aquí no le estoy dando esas condiciones porque hace mucho fresco, no tiene una incidencia directa de sol y riego poco, la verdad es que están preciosas las hojas y aunque crecen lentamente, seguro que vamos a cosechar. Fijaos el tamaño que tiene la uva, o sea, fijaos mi mano y fijaos este racimo. Y le queda por crecer como 3 veces o 4 más de lo que es ahora, o sea que va a ser un pedazo de racimo increíble. Bueno, lo que también está aquí ya es la siguiente generación o etapa de cítricos, en este caso estas naranjas. Que bueno, estarán para cosechar seguramente pues para primeros de otoño o incluso quizá invierno, pero están increíbles también y ya tienen un color bastante, bastante bonito. Y justo estaba enseñando esta naranja de aquí y he visto este nido que están por aquí haciendo los pájaros, así que lo vamos a dejar y no vamos a molestar por si acaso. Fijaos qué pedazo girasol, que ya se está viniendo un poquito abajo, porque es que la cabeza pesa un montón, pero aquí sigue, oye, qué bonito. Mirad qué bonitos los tajetes. Están por ahí escondidos debajo de toda la selva de tomate. Mirad qué tomate. Os voy a enseñar cómo riego yo aquí lo que es todo el huerto, ¿vale? Que lo he dividido en 2 sectores, aunque lo quiero dividir en 4 para tener un riego más controlado. Y lo tengo con electroválvulas, ¿vale? Ahí hay una, ahí se ve, y aquí hay otra.
¿vale? Como veis, todos estos cables tengo que ordenarlos, pero van conectados a este controlador de riego que va por pila o batería y tiene hasta 2 años de autonomía, que ya explicaré un vídeo aparte si queréis. Dejad en los comentarios de cómo funciona todo este sistema, ¿vale? Para que lo podáis instalar en vuestros huertos, jardines y demás. Bueno, como os comentaba, ahora mismo tengo 2 electroválvulas, pero esta está estropeada y tengo que cambiarla. Así que la voy a sustituir. No son caras y encima, como tiene garantía, lo que voy a hacer es reemplazar una y llevar la otra a la tienda y no habrá problema. Y la reprogramaré con este controlador de riego, que la verdad que es una pasada. Esta marca Rainbeer. Y bueno, vamos al lío. Bueno, pues ya he sustituido la válvula, ¿vale? Una por otra. La antigua está aquí, que realmente no sé qué le pasa, pero no va a lo que es el servo, el motorcito este, o como se llame, que no me acuerdo el nombre. Solenoide se llama. No va. Entonces, claro, si no va a la pieza que tiene que accionar el programador de riego cuando yo no estoy, pues pueden pasar dos cosas. O que no se riegue nunca, o que se abra y luego no se cierre y se esté regando eternamente. Con lo cual, esta válvula que está defectuosa, pues se la devolveremos a la tienda, al fabricante, que la trate. Y mientras funcionaremos con esta, que va estupenda. Bueno, y ahora sí, vamos a cosechar un poco. Tenemos aquí a estos pequeñitos cucamelon. También vamos a coger algunas ciruelas que, como veis, están ya, wow, están en su punto. Y está el árbol lleno, pero lleno. Así que nada, vamos a coger unas poquitas para comer. Esta rama se ha venido abajo porque está llenísima. Wow.